Hola, molt bon matí, molt bona vesprada, molt bona nit, eh? De nou estem així, estem així però per dir hola i casi adiós, hola i casi adiós, per què? Perquè al final uno se cansa de tantes coses, uno se va cansant de tant, i tant. Avui recibim, l'Atlético de Brasil recibim nada menos que el Rivarocha Club de Futbol. Molts anys feia que el Rivarocha Club de Futbol no tastava este terreny de xoc. Un Rivarocha Club de Futbol que va provar fortuna en tercera divisió, sigue varios anys, i després, con tots els equips de plaça per alrededor, ara naufragant a poc a poc, baixar preferent, de preferent baixar a primera regional. L'any passat, de sigue el campió de primera regional, pujar a preferente, y en guany está así, el Rivarocha, un equipo de tercera división, así, que después del segundo naufragio por ahí, está de nuevo contra Atlético de Brasil. ¿Qué pueden decirlos? Pues pueden decirlos que tienen la maleta preparada, la maleta la tienen preparada, porque resulta que hoy es posible que siga el último partido que le grabe a todos ustedes del Atlético de Brasil. ¿Por qué? Porque la negociación entre la BTV, o mejor dicho, entre la persona que fica les cintes y yo, no me arriba hasta un acuerdo, y es posible que hoy siga el último partido, de momento. Si en estos días ni algún arreglo, seguirem gravant les dos partits. De moment, la maleta, com està el mirant, jo ja la tinc preparada. I és lamentable, perquè ha estat molts anys entre vostès, donant-nos al·licients, però quan hi ha cabuts i cabuts, és millor pegar-los una patada. Però si a vegades les pegues una patada i te fas mal, és millor callar i aguantar. Veure el que pot passar en les pròximes estadístiques, en el que pot passar allà entre primavera i estiu, i a veure, espero que avui disfruten del partit, les agrada el partit i de tot. Si n'hi ha arreglo, tornem a veure, si no, lamentable mort, jo me despedeix entre vostès, jo Vicente me despedeix hasta un altre dia, hasta un altre any, hasta una altra vista. De moment ja saben, me'n vaig amb la maleta al mà per a casa, però avui l'Atlético de Brasil i el Rivarocha Club de Futbol veurem el que ens reparen. Moltes gràcies. Ahí ven a l'Atlético Club de Brasil frente al seu ejercicio precalentario. I a esta banda vem al Rivarocha Club de Futbol també fent el seu exercici per calentari. Vem a José María entre les files del Rivarocha, aquell gran xor que xuava en l'Atlético de Brasil, les il·lusions i les gols que va allà mos donar. Com brillava aquell equip. I el públic eufòric, el públic que setmana a setmana ve així a veure-vos a vosaltres. El públic que ahí està. Ahí está la azafata del 1-2-3. El respetable público. Ahí ven esta gran fan. Y el Metrotren. El Metrotren que también ha venido a ver ese gran partido. Ese gran derby entre el Atlético Club de Brasil y el Rivarocha Club de Fútbol. Y estos asientos. Estos asientos que esperemos que hoy se amplíen. Esperemos que hoy sigan rendiendo en esa amplitud, que es un derbi comarcal. Esperen que estos asientos que ahora así están, dins de unos minutos, siguen replets de gent, de ple de gent, aplaudint a uns i altres equips, sobretot vibrant ante la deportivitat, ante una deportivitat en la que estem dient, últimament va desapareguent, va apagant-se. Aquells derbis comarcals ja no eren el que eren. Aquells derbis entre Benaucil, Rivarocha, Benaucil, i Llíria, l'Aliana, la Pobla, tot allò va anant-se. Esperem recuperar-se en uns dies, en uns moments, en uns combinats, en uns components. El públic va entrant, apostant-se, combinant-se, combinant-se. Thank you.
metan a sentar esta, y le quedó guapa también. Y el público ya poco a poco va agarrando el centro de las localidades. De este 24 de diciembre de 2020, no, casi un adiós, ¿no?, para la BTV en esta transmisión, ¿no? Por eso es que las cosas no van a pasar. Ahí está la maleta, preparada y a punto de hacer, ¿no? Gracias.
sí, antes allá, todos están preparados para recibir este derribo. Que lo menos para los menos huitans que os atanche, no os atanche, que este derby no tornaba así al camp del Barranquet. Una pasión en derby. Que torna así al camp del Barranquet. Entre el Atlético de Benocil y el Revolocha Club de Fútbol. El Revolocha Club de Fútbol que ve como campeón de Liga del año pasado. Y el Atlético de Benocil que aspira a esa promoción de ascenso para después no puchar. Por reforzar el canal 4 de Guatemala. Y en fin. Ahora vamos a ver qué pasa por ahí. Ahí pueden destacar a la masajista Marevi, en sustitución de la masajista María Ángeles. Ven a la masajista Marevi, que se incorpora al Athletic Club de Benavasil. Esperen que el señor Freger, el señor Mann, siguen aptes a ver correr al show. Estén seguros que sí. Haremos ahora qué pasa en el día de hoy. Y país que va a decir en primer juego el Revalocha Club de Fútbol. En la segunda clásica, clásica instrumenta de camiseta roja, pantalón blanco. Y en este momento está el campo del terreno del Barranquet, el Revalocha Club de Fútbol. Después de casi una ausencia de Satanche, torna así al campo del Barranquet, el Revalocha Club de Fútbol. Torna aquí al camp del Barranquet. Casi 7 anys feia que el Revalocha Club de Fútbol no estava en campionat de Lliga este camp. I en aquest moment és l'Atlètic Club de Benavasil, que davant el seu uniforme pantaló blanc, camisa blava, segon classificat de la Lliga, i aspirant a aquesta promoció d'ascens. El Atlético de Benavasil, que juega con Cortés, Watson, Román, Miguel, José, Brisa, Viala, Roca, Tapo, Jorge y Collado contra Mosí, Alex, Pons, Marro, Rubén, Tola, Quique, Diego, Martero, José María y Arturo. Dirichis, Pérez Gómez, López, Martínez, Martínez y Ruiz Saez, el trío arbitral. Ahí está el Revalocha Club de Fútbol, que alrededor de casi 7 años que no estaba el terreno del camp del Barranquet. La cara y la creu se protegerán el árbitro.
en el primer toque, así en el campo de la banqueta. Primer contraataque, de Benocil, reté el de Brocha, agarra el de Brocha al seu esfèric, va per la banda, a veure concretament, crec que és Montero. Montero i avança, agarra Collaro, de nou pa Pons, ahí va Pons, l'autivança, ahí està Brisa, falta. Va a traure, creguem que efectivament és Miguel, Miguel pa Román, ahí està Román. De nou Collaro. Ahí está Watson. José. De nou José per la banda. A tanques i barranques. De nou Parroca. Casi Collaro li furta la cartera a José María. De José María ben atent. Ahí está, de nou pa José. Miguel, ahí está Miguel. De nou pa Roca. Se avanza. Roca de nou. Miguel. Miguel Roca. La chueta es en falta de Borgla. Ahora vamos a ver qué pasa por ahí. Ahora qué pasa para José. José. Watson. Y Miguel. Brisa. El rebalocha acosado. Viala. Ahí está Viala. Y Tavo. Tira el balón. Mes espectadores. Así en el camp de Barranquilla. Se trau. Diego José, José entre tranques y barranques y furta la pedra. Será, será, efectivamente. Watson que vaya a traure la tragura de banda. Miguel y Román, ahí está Román. Avança, ha cercat Román, veu desmarcat, efectivament, estava Roca desmarcat, de nou, va Miguel, Watson, falsa posició, tira pa camunt, i ahí estava Collaro, no entra entre distàncies, sí que entra José. Brisa. José evita la tragura de banda. De nou per Roca. Roca per José. José va per la banda. Avança, avança i s'hi avança. Així amb el corresponsal Canal 48 d'Estambul. Tanques y barranques, José la replega. Ahí está de nuevo José.
intentaban a Viala despejar, pero Montero y Vagó fue a cuarto. Watson se prepara, gana carreta. Ahí está Viala, en Tatán que se va a hacer, se la importa muy entero. Recupera Roca, pero de los ríos, ¿no? Ahí está el nuevo Collaro. Vamos. Jorge prueba fortuna y balón y chance lo hizo. Que si el gol, si el balón no atraviesa la portería, el gol no entra. Porque es el Milan, una pasión del derbi entre el Atlético de Madrid y el Zaragoza Club de Fútbol. Hombre, esta falta. 4.000 espectadores que han vingut así en el camp del Barallet. De moment estan ansiosos per veure a un gol d'un equip, d'un contraatac similar. De veure una convivència acústica en la qual faig habilitar cantics i clamors i aplausos dels 44.000 espectadors. On se calcula que seran 35.000 de Benocil y 5.000 de Reparto. Collaro intenta el clamor del público, pero entró en incensancia. Alex tira el balón fuera y el público se queda a navegar bosque a guarda. Anem a veure si José desde ahí nos dona la piruleta. Jorge, será de la cura de Canter. Primera tregua de cantel favorable al Athletic Club, en la cual José va a chutar y ven como Román va a contraatacar a Bórez y marca de campo. Pero el primer tanto del Athletic Club, tanto que podría vibrar eufóricamente al 44.000 espectadores que tienen así. Que ella es mateixa, tiene el balón fuera. De nou, Viala.
está Viala, frente al trop. Va Brisa, Brisa entra, hace un cupón y el balón se la importa. Se la pasa Montero. Montero estaba atentamente Miguel. Miguel la le pita falta. Tendría que ser al revés. Pita la falta Collado. Juan Creguem, que es Collado el que ha recibido la cabeza. López, ahí está. La llanza Cimarro para Montero, pero entre pi y pa, entonces entra hecho de la luz y es doble. Así ve Merchor. Esta vez el primer corne de la reprocha. Ya para caliente. Y forzant el frigón que hace una tragura de cante. Que va a ser Diego que va a chastabre esta tragura de cante. Ahí es Mariego.
Metrotren, que també ha vingut a vore si porta el gol del fa el Metrotren, que ve hacia el camp de la Paquet, en aspiracions i convències de que este públic alemany canteixi el gol d'un gran equip. Ben per públic, el públic ahí, esperant atius, i falta de Collaro a Salvar. Rubén intentava passar-la al seu company i és obtivat entre la gura de portar, que Cortés la plantarà i a continuació Miguel l'autoxutarà. 16 minuts 35 segons, 40 centèsimes, el resultat és d'Atlètic Rússia 0, Rebroche Club de Futbol 1. Vem lo que n'hi ha per allà al sol. Vem que José ha tret, ha 13 i... Serà tragura de banda. Últimament Tavo havia expulsat en última instància. Serà Diego qui va a traure esa tragura de banda. Creiem que sí, sí, efectivament. Diego o Àlex. Àlex, sí, Àlex en última instància, qui va a traure esa tragura de banda. Se prepara Àlex, la tira, pa dins. I entre tant que s'hi va que se guarda força Cortés, la intervenís. Quan Arturo ha estat a punt de col·locar el segon tanto, va de la roja. Falta. Una nova onda, a Benaucil entra un nou canal de televisió. A tots així, els anys que vulguin robar en el seu televisor, en la freqüència 29, s'està emitint un nou canal de televisió. Enhorabona al nou canal de televisió que entra en la freqüència 29. Esperant atentament la seva il·lusió de convivència. A tots els telespectadors de Llíria, Benissanó, Rocha, Italiana, de Marchant, Benavocí. Penalti del Barranquet, penalti, l'empat, estava a punt de vindre, i vindrà de moment. Penalti que li fan al Collaro. Començarà, diguem, feliç any nou a Llíria, Benissanó, Benavocí, Rocha, a Pola Lluna, Via Marchant, Italiana, Sant Antoni de Benajever, Santo Domingo, Apedrava, Chestalgar, concretament a tots els espectadors que estan ansiosos de veure si el penalti és o no és. No, no, ara m'ho veure qui va a chantar-lo, és Viala. Serà, serà, ara m'ho veure. I... gol, gol, gol! Tragura
traure esta apasionante traura levantada. Avanza, tira para acá dins, tira para allá. A ver qué pasa por ahí. Y atentamente está el guardaporta Mosti, después del chute Jorge, aún ya casi que se cantaba el resultado. Villala, Villalo. Arturo.
instaure la tercera entrada de Canchel Ferrole al Reproche Club de Fútbol. El Reproche Club de Fútbol que ve como campeón del año pasado de Liga. Ve así. Ahora, Joan, tercer partido, tercer término comarcal. Thank you.
Cimarro, en carreta, si va a Real Esferic, balón para caer de la piscina. Ahora el cazador está esperando el pato ahí. Thank you.
más tres de Sechuol. Esperen que no siga red, que se nos vaya fronte. Es Montero. Montero, que hay que se vaya recuperante. Ahí.
pueden hacer la conexión vía satélite en Estambul. La tira Diego. Miguel Cortés. Cortés y de nuevo a comenzar la jugada. Será Tola, efectivamente Tola. Y la Jansen de nuevo. Quique y Tola. Esta Tola de nuevo. Será para Quique. Ultimitancia. Está un lesionado. Ya tenemos Roca. Ahora se pasa por ahí. Diego. Está fuera. No sé, el David se da cuenta de que Miguel está ahí. Y este hombre que dijo, para que no hay red, para que se recuperen, para que siga todo atento, para que sigan todos preparados, para tallar. Minuto 45, en este momento estén en tem de desconte. UAU en el 45, oportunidad de hacer muchas cosas. 45,33. Así en el campo de Barranquete, empate a uno entre el Athletic Club de Orfil y el Rebarrocha Club de Fútbol. Estamos en el PPS. La avalancha y Simarro la tira fuera. Final de la primera parte. Prepárense los billetes y el café en lleno.
porque el impacto vendre de un momento a otro. No se descuiden, afáñense, siguen atentos a la publicidad y enseguida el impacto de la Leti Club de Ocín. Se acaba la primera parte, avanza el resultado de la Leti Club de Ocín. 1, Ribarrocha Club de Fútbol 2. Cool.
tiempo a prisa. Está Collado intentando interferir de Félix. Se tira. Y Ambis con Jote. Attingwood en la segunda posición, en el segundo spot. Lo acaba de poner el gol del empate. Pero el gol del empate. No, lo que sí que me gusta es la sonrisa de esta guapísima criatura. Se tabla de porta con Gemento. Y Álvarez intentan que se arranque. El gol del empate. Volviendo de un momento. Arturo Frenetri. Arturo intentaba de nuevo. Entre Tola y Arturo. Falta. Tarjeta, aquí será. A Watson, la intervención de la pata a este jugador, creen que casi Diego. El árbitro Isaac de seguir el choco y después de haber aparecido el choco, ya tuvo la tercera. Cambi, pero el reparocha, cruz de fe. Gustavo Dorsal número 15 en el minuto 3 y 7 segundos va a entrar en el shock sustituyente a lesionarte. No era Diego, era ahora sí por embolir y eso. Thank you.
estamos. Estamos Diego acá, Risa, Roja, Retucho Romano, Rubén, Alex, Quique, 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 de Miguel, de No Miguel, Román, despeje de Román. Ahí está, de No Coyalvo. Entre tanques y barranques, Juan ya Alex se la portaba. El Félix estira guitarra, atravesada la alfibra continua y se la vuelve de banda. Se la porta Roca. Gustavo y el guardaporta Cortés. El reproche que se llama Esquente, el tercer gol y el velocidad que se llama Esquente, el empate. ¿Qué marcada de todos, El gol, pues, prepárense, porque el gol va a venir de un momento a la tarde. Ahí está Rubén, Diego. José María, ahí está José María. Hasta el caso. José, José Rubén, Coyalo, Cimarro, ahí está Cimarro. De No Miguel. Ahí está Román. Venga ahí. Ahí de nuevo vemos a Guacho. Viala, ahí está Viala, Viala y Jorge, Jorge Tabo, de No Miguel, Pacho, Rubén, Arturo, Seymarro, Cortés, Arturo, de No, contraataque de Ut, contraataque de Ans, mol de No, mol de Ins, mol de Un, sorpresa. Prepara para quitar, José María. Ahí está de nuevo. El Atlético lo sigue. Buscando, dice contestar. José. Ahí está José. Preparan del gol del empate. El gol que no ve. Lo que se ve es una sonrisa de Miss Universo. Ahí está Collaro. De nuevo Collaro. Ahí estaba el guardaporta Mossi, intervenir de Lista Maravilla actual. Gustavo. Y el guardaporta Cortés, intervenir de Lista Maravilla actual. Y así un saludo cordial a todo el telespectador de Los Terón, la carrera de Yedia, Benizano, Rivarrocha, La Foya de Bona, La Liana, Villamarchán, San Antonio, Benajeres, Benaguacil, y a todo este más telespectador en este posible último partido que llance la BTV de Benaguacil del Athletic Club Benaguacil. No sé, ningún un posible último partido que llance. La BTV de Brasil, pues estemos en contacto en este canal de televisión a la onda en Brasil, para que pueda llenar estos partidos. Vemos la primera cosa. Ahí vemos lo que se pagará por ser José María. Grisa, falta dos sandwiches. Por la negociación en la que fija recientes en el calor de la BTV, bueno, sí, no arriba un acuerdo. Yo simplemente le demandé que le fije ni más ni menos, y de momento de acoso junior de no sé qué, esté buscando un otro canal de televisión aún puedan emitir esas películas, este síntesis, ¿no?
sabem exactamente quan ha començat les emissions d'aquest nou canal esportiu. Però de moment, ara va fer un parèntesis, perquè les negociacions ja se'n fan de gastar massa saliva. Vaig a veure Rubén. I ahí estava el guardaporta Corté, enviant telefèric a Corté. Primer córner de la Copa del Futbol en esta segunda fase. 1-2 guanya el Rocha en el camp de Barranquilla. Minut 12 i 44 segons. Va treure Diego, el capità del Rocha Club de Futbol. De nou, te la cura de banda, a Diego. Gustavo, Diego, se la emporta a Watson. Risa de espeje. Recordem que la Leti Bonocil venia de desvisar a la Leti Vallebronse en la seva primera derrota de Lliga de la pasada semana. Avui el Reparocha, un equip competent, un cant i sa rivalitat de molts anys, vol vinxar-se a si el Cacheruro abans de la demà en este dia del canvi. Mire, dorsal número 16, preparat per entrar al seu xoreta. Ollano. Risa. Octavo, dorsal número 17, se retira y entra Miguel, dorsal número 17. En el minut 15, més o menys, segona munció on avall, en l'Atlètic Bonocil ha fet el primer canvi. Abans intentar de que Montes de canviar posicions i línies per veure si pot aconseguir l'empat, i després de aconseguir l'empat aconseguir ICE 3-2, que seria el resultat que més o menys se podria. Manos i li ha perdonat una castigada el mig en el col·legiat en Gustavo. Ahí está Gustavo. Que diu el president Jerry, que comenten, que diuen.
es que te alejes, ¿eh? De nou, Jorge. Agarro, falta, no la pica. Baló amunt, col·legat diu, Gómez López diu, torna pa caigui. Gustavo, despeje de Román. Oh!
cual reprocha en este compás. Será Diego. Este hombre, prepárate a ver lo que pudo pasar. Diego, prepárate. Arturo, falta. Creen que el velocidad va a pasar de momento a la 3. Ten seguro, seguro, seguro. José, postre de cuarto de sobrepasa.
Sí.
marcha, efectivamente. Ya estamos marcha, sí, sí, está bien. El Brasil se queda un chul menos 4 sobre el Pulsat, el doble amonización en el minuto 33, cuando Arturo intentaba darse en Pacayí y Watson hasta ya se tachó cuando Arturo se queda picado delante del portero y a mí en vez de empate a que me gusta el tercer del Río Rocha. Chuta expulsión y chuta falta que mete Watson. Pero acaba de ocurrir. Desde el minuto 33 el Atlético no se queda al menos felicidad en América de expulsión de Watson. Guardiola.
partido a la Pacadín. Y ahí está Rubén. Thank you.
la medianoche del Remarrocha Club de Fútbol. El Atlético de Sil pregunta así bastante el Barraquet, jugó 2 contra el Remarrocha Club de Fútbol. El público apasionante, el público no se me echa el seu asiento, les 44.000 espectadores que han vingut así, no se me echa el president Ramon García, ha xocat, ahí está, què dirà, què pensarà, què opinarà, que vol un equip patxor, la promoció i res més, així no, veurem el que pot passar, antes, però creguem que estem segurs de que l'Atlètic Club va empatar d'un moment a l'altre, creguem que l'Atlètic Club va fer lo d'ell, lo propi, lo sí en sí, va empatar, creguem que falten pocs minuts, pocs segons, però creiem que el col·legiat va descontar almenys 3, 4 o 5 minuts per poder empatar. Creiem que va ser així. Creiem que és Guardiola, el xugol, que s'ha lesionat. Minut 44 i 46 segons, és Guardiola. Baló fora pel guardaporta. Se recupera Guardiola. Minut 45, en aquest moment el temps en temps de descompte. El públic demanant l'hora. Les 6.000 espectadors que han vingut a Remarrocha demanant l'hora. El resto de components en el cap cacho. José, ahí está José, que van a pasar el partido. Ahí está Guardiola. Guardiola.
forat i fan el canvi de l'entrat. Ahí está, Guardiola, per Javi Canea. A veure què passa per ahir. Pal guardaporta, Fotti. Minut 48-52, així en el camp del Barranquet, de l'Atlètic de Club, va trencar tant del Rebroja Club de Futbol.
Moltes gràcies per la seva emissió. Hoy, avui no puc ser, a la tercera. Moltes gràcies i ara a veure si algú vol parlar, eh? Cal que siga, eh? Maneixin tots, se'n van a casa. Ai, a veure. Avui, dia nefasto pel futbol, de ben ocil. En l'últim ben ocil ha plegut 1-2 a casa i el pròxim ben ocil ha plegut 4-1 en Manises. Què han de fer? Què parlem d'aquest partit? El rebrot ha vingut a jugar el seu partit, el rebrot ha vingut a menjar-se el ben ocil, el ben ocil un equip confiat perquè n'havia guanyat a la Pobla, un equip que encara no havia guanyat, encara no havia perdut ningú partit, i les confiances que se deixen a part. Lo important és que ha estat, la Rebaloja ha demostrat, o sigui, avui ha estat millor que Benocir en el terreny de joc. Moltes gràcies i jo no sé si les seguiré gravant, de moment estic molt, molt enfadat. Jo, Vicent, entre vosaltres, hasta un altre dia. Feliç any nou, feliç festes i gràcies. Vale, ok. Per les jugues al mirador, què m'ho pots dir? Vale. Sí. Hasta el otro día, muchas gracias. Y hoy no vamos a hacer entrevistas de ninguno. ¿Por qué? Porque hoy no están de buen humor. Hasta el otro día y muchas gracias. Resultado: Atlético 1-0. 1, Rivarocha con el fútbol. 2.